A ver qué tal se graba esto. Sin entrenamiento, ya has dado los primeros pasos para proyectar tu voz hacia un zoom, un grito. Ahora veamos si tienes capacidad y voluntad de aprender. Cuando gritas, hablas en la lengua de los dragones. Por ello, tu sangre de dragón te otorga una capacidad innata para aprender las palabras de poder. Perfecto. Sin entrenamiento, ya has dado los primeros pasos para proyectar tu voz hacia un zoom. A ver, audio. Para subir también un poco la música. Ahora veamos si tienes capacidad y voluntad de aprender. Venga, vamos para allá. Hablas en la lengua de los dragones. Por ello, tu sangre de dragón te otorga una capacidad innata para aprender las palabras de poder. Todos los gritos se componen de tres palabras de poder. Al alcanzar el dominio de cada palabra, el grito aumenta de poder. El maestro Einar te enseñará el Ro, la segunda palabra de fuerza implacable. Ro significa equilibrio en la lengua de los dragones. Combínalo con Fus. Fuerza para enfocar tu zoom con más precisión. Vale. ¿Y qué ha hecho esto? Igual lo tengo aquí en poderes. Gritos. No. Ah, cállate, que están en el suelo las letras. No las he visto. No oigo lo que me está diciendo, señor. Y poder usarla en un grito. Y así es como los demás aprendemos gritos. Como sangre de dragón. ¿Qué pasa, Rigoberta? La fuerza vital y el conocimiento de un dragón caído. Como parte de tu iniciación, el maestro Einar te permitirá acceder a su comprensión del Ro. Muéstrame el camino. Ahora, veamos cuánto tardas en dominar tu nuevo zoom. Se supone que tengo habilitados los subtítulos para todo y, sin embargo... Aquí no hay nada. En configuración, ¿dónde estaría esto? ¿Sonido es igual? No. Gráficos. Joder, no los tengo activados. Me cago en todo. Subtítulos generales, todo quiero. Ahora sí. Vale, ¿y dónde...? Ah, hola, señor. Push. Usa ambas palabras si puedes. ¿Cómo uso ambas? Me pregunto. Fustro. Vale, perfecto. Venga, venga. Bien hecho. Otra vez. Sácame a quien quiera. Venga ahí. Te cagas. Aprendes deprisa, otra vez. Y
Invictus A. Fus no. Ahí, toma, escupitajo en la cara. Impresionante. Tu zoom es preciso. Tienes mucho potencial, sangre de dragón. La prueba siguiente tendrá lugar en el patio. Sigue al maestro Borri. Borri, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, Borri? Ven, Rigoberta, ven. Pues vamos al lío. Debes oír la palabra en tu interior antes de proyectarla en un zoom. Venga ahí. Dótame de tu conocimiento. Supongo que ahora lo tengo en gritos. Torbellino arrodillador. Nuevo grito. El maestro Gulgar te hará una demostración de torbellino arrollador. Después te tocará a ti. Maestro Borri. ¿Pues demuestra? ¿En serio? Te toca a ti. Quédate a mi lado. El maestro Borri abrirá la puerta. Usa el torbellino arrollador para cruzarla antes de que se cierre. Venga, vale. Los demás no hablan. Sus voces son demasiado poderosas como para que puedas soportarlas. A ver, que me vas a cortar el grito. Venga. ¿Qué? ¿Yo soy el puto amo? El dominio de un zoom nuevo es impresionante. Ya había oído historias sobre la destreza de los sangre de dragón, pero verlo con mis propios ojos. No. Creía que era igual de fácil para todo el mundo. Pero ten cuidado e intenta que tu destreza no sobrepase tu sabiduría. Creemos que ya estás en disposición de enfrentarte a tu última prueba. Hazte con el cuerno de Jürgen, llamador del viento, nuestro fundador, que está en su tumba en el ancestral templo de Ustengraf. Pues venga. Permanece fiel al camino de la voz y regresarás. A ver. Los dragones siempre han tenido la capacidad de gritar. Su lenguaje es una... En la lengua de los dragones, no hay diferencia a la hora de debatir ni de combatir. El gritar es algo tan natural para ellos como respirar o hablar. Perfecto. En los tiempos de leyenda, cuando los mortales sufrían grandes penurias, la diosa Inareth nos concedió la capacidad de hablar con los dragones. La mayoría de la gente requiere muchos años de aprendizaje para siquiera aprender el grito más básico. Sin embargo, en tu caso, el habla de los dragones corre por tus venas y puedes aprenderla prácticamente sin esfuerzo. Somos cinco. Nuestro líder, Barthornax, vive en la cumbre de Garland. Cuando tu voz pueda abrir el camino, sabrás que habrá llegado el momento de hablar con él. Vale, ¿y ahora dónde te lo tienes?
Vale, vamos a ver por el cuerno. ¿Qué dónde está? Perfecto, pues entonces mira, voy a hacer una cosa. Me voy a ir a Carrera Blanca. Voy a ir a Carrera Blanca y ya voy a ver si puedo cogerme una cazueca. ¿Cuánto dinero tengo? Igual con lo que venda, igual consigo 5.000. ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegan? No me gusta que me manden todo el tiempo. Vamos, Rigoberta, vamos a ver si conseguimos nuestra casa. Espero que todos cambies de la mejor calidad. Adornos y cosillas en venta. De la mano del mejor herrero. Espera, igual aquí puedo vender, ¿no? Igual aquí puedo vender. Si ves algo que te guste, dime. De momento te voy a vender mierda. Tu rostro se ve bastante pálido. Tal vez padezcas de ataxia. En mi hogar en Cilo. ¿Qué tienes a la venta? Echa un vistazo. Igual te puedo vender mierda. Va, esto se vende. Escamas de dragón. Buah, es que vender esto. Pero por otro lado. Nah, voy a ver si con las armas y demás consigo. Vuelve siempre que necesites sacarme algo. No, no quiero robarte, no quiero robarte. ¿Cómo salgo? Aquí. A ver si con las armas consigo sacar dinerito para conseguir la casa. ¡Airis! ¡Buenas tardes! Gracias por la suscripción. Sí que llegó, pero el Streamlabs decidió que no era un evento a reseñar y no avisó ni salió el GIF ni nada. Pero muchas gracias, en serio. No me van a... Joder, qué rabia que no saliera ahí nada. Echa un vistazo. A ver, si te vendo. Esto. Joder, pues ya digo, qué rabia. Qué rabia me dio. ¿Hay algo que valga aquí la pena? ¡Ay, espera! Rigoberta, tú tenías cosas. Nos hemos detenido. ¿Qué pasa? Tenemos que intercambiar cosas. ¿Qué quieres que lleve? Mira, Rigoberta, me vas a dar. ¿A la que llevas? ¿El hacha? ¡Oh, no me digas eso! ¡No me digas eso! Que me pongo colorado. Me pongo colorado. Me ruborizo si me decís esas cosas. ¿Ahora te vas a hacer el Prime para darme la suscripción? ¡Anda, venga! Me llevo esto y esto. Y esto y esto y esto. Y la cerveza. Llave de la casa, o sea, me puedo... Joder, Aeris, joder. Anda, venga. No, en serio, joder, que a mí me dan vergüenza esas cosas. Que yo esto... Yo esto no lo hago por el dinero. No, en serio, que ni siquiera me espero que la gente haga nada, vamos. El sombrero de mi ex te lo dejo. Vamos. Vale. No puedo andar de todo lo que llevo. Ayudo a mi padre de muchas más.
Sí, pues te vas a cagar. No, busco dinero. Mira, esto sí lo hago por dinero. Este me lo quedo, este. Es que este quita más. Pues mira, hoy casualidad que se ha dado. Se ha dado la. La dicha de que hoy tengo la tarde libre en casa. Entonces, aprovecho. Pero no suele ser lo común, ¿eh? No suele ser lo común. Hoy hasta dentro de unas horas no me traen a la cría y iba a echar una siesta, pero no siempre tengo el ordenador para emitir durante la tarde. Y me apetecía, pues eso, mientras me tomo el café, echar un Skyrim. Pues sí, sí, sí me gustó, sí me gustó. Encima, casualidad que así como a ti no te gusta la estética japonesa, a mí me encanta la estética japonesa. Y me gustó mogollón. Me gustó mogollón, la verdad. Sí, sí, a mí todo lo que sea estética japonesa me gusta. Sí, estética, mitología, todo lo que tiene que ver con Oriente me llama mucho la atención. Hoy sí. Yo sí, totalmente. Vale, y todavía no me puedo comprar la casa. ¡Ah! Necesito 500 de oro. Necesito 500 de oro para comprarme la casa. A ver, Rigoberta, que tenemos que ir. Por cierto, ¿Melesio dónde está? A ver, me voy a poner el otro poder. Fuerza implacable. Eso es. No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí. ¿Dónde está Melesio? ¿Melesio? A mí también, tuve una época encima que leía mogollón de libros y todo esto sobre, pues sobre Japón, en realidad. En su momento estuve bastante enganchado a todo eso. Ahí está. ¿Qué pasa, Melesio? Vale, a ver. Melesio, Rigoberta, preparaos que tenemos que llegar allá arriba. Entonces, vamos a tirar desde este refugio y vamos a intentar rodear toda la montaña. Te instruye entonces. No me digas que no tienes arma. Sigamos adelante. ¿Qué quieres que llegue? Esto. Si tienes arma, ¿por qué no sacas arma? A ver si yo hago esto. Ah, vale, 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 me estabas dando. Estabas dando luz. A ver, vamos a marcarnos un poco el camino. Esto va a estar. Desplazar aquí. Vamos a tirar para allí. Hombre, si le gusta eso, lo va a contar. Lo va a contar épico y bonito. A mí me pasa igual, ¿eh? Con mi mujer me pasa lo mismo.
Rigoberta, no te pierdas, ¿eh? Eso, tú ven aquí iluminando el camino. Cavada del arroyo. Aquí igual hay salseo. Vamos a ver. Aquí hay cosas. Conmigo, Horker, ganzúa, la manzana, el oro. La armadura me interesa más bien poco. El arco es un poco mierderson. Vale, vamos a abrir el cofre. No, para el otro lado. Encima está la fácil. Vale, amatista. Ah, dices de... Oye, pues... Yo no sé, yo es que... A ver, yo... Yo en este caso... A ver, yo también lo vi y dije, jo, pues igual... Igual poner, pero realmente... Ya digo, en mi caso, a no ser que... Que después me interese más que sean... que sean followers y demás. Yo, personalmente, yo en mi canal no lo pondría. A mí que me hable quien sea y... Y además, muchas veces igual entran para ver cómo interactúas con los followers y demás. A ver, también hay que ver si la gente tendrá a trolear normalmente. En mi caso yo no he tenido, salvo el que te conté, ese que entró a decir no sé qué de los catalanes, etcétera, pero que directamente le baneo y se acabaron aquí las tonterías. Pero por lo demás, no... Dame un segundo, no puedo hacer dos cosas a la vez. Aquí. Este pesa 15. Te sigo entonces. A ver, ¿puedes correr? Sí, vale. En el tuyo son pesados. No, a ver, es que, joder, ahí depende de cómo sea cada uno, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo... Ah, vale. Vale, yo por ejemplo... Es que en cuanto a eso, si realmente alguien entra así, yo directamente le baneo. O sea, o le digo, si sigues así, aquí se chapa y tal. Pero bueno, que... Es que levantas pasiones, Aeris. ¡Ey! ¡Espera! Que estoy hablando con Rigoberta. O sea, que estoy hablando con Aeris y están atacando a Rigoberta. Bueno, veo que puedes con ellos, Rigo. Yo vengo solamente a lootear. Pero, joder, no sé. A ver, es que... Pero la gente, de todas maneras, en Twitch es más... Joder, hay gente, realmente hay de todo, ¿vale? O sea, no quiero generalizar, ni mucho menos, ¿eh? Pero hay de todo. Están los que directamente, como... es así, o sea, es... Es triste... pero realmente, o sea, la gente cuando vea, o sea, o cuando escucha a una chica jugar, suelen ponerlo. Lo digo porque yo he entrado en streamings de chicas que están streameando. Y claro, yo, a mí llámame raro, pero yo he entrado en un streaming para ver el juego. Pero la gente no para de decir,
ponte la cam, te queremos ver, ponte la cam. Y a ver, que no sé, yo a veces entro en los streamings y no sé qué relación tienen con esa persona. Es decir, que yo sé que contigo yo tengo confianza. Es decir, si llevo ya tiempo... Llevo tiempo viéndote y tenemos confianza de... toda la confianza que pueda haber entre un streamer y el tío del chat. No sé, a ver, la gente sí que es bastante... Salseo de gratis. Ahora tengo cosa, Eris. Pero no toques a Melesio, te reviento. Uy, perdón, Melesio, te he reventado yo. ¿Dónde está? Ahí. Mierda, tengo que tirar cosas. Dejar caer. Luego me van por él. A por él. Ah, si ya se lo ha cargado. A ver. Rigo, ¿hay alguien más? Vale. Pues eso, lo que te decía, que... No sé tampoco lo de si poner el chat solamente para followers. Tampoco te va a librar, creo que, de eso, O sea, si realmente van a trolear, darle a follow no les molesta nada. Venga ahí, te reviento, fantasma. Vamos a ver qué hay por aquí. Perdona, macho, muchas gracias. Por yo es que todavía no tengo a gente de esa. La verdad es que como siempre me soléis ver los mismos, ya os tengo a todos fichados, pero... Pues no me ataques. Mira, si guardo esto... No quieres hacer esto, pero me vas a reventar la cara, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues ya digo, lo de ponerte lo de los followers, al final eso como tú decidas. Yo realmente, si es por el tema de troleos, casi tiraría más porque si te están... si te están tocando las narices, les bloquees y ya está. Eso no se ve todos los días.
Vale, pero me vas a... Es que intento no atacarte. Cari, o sea, te llaman Cari. Está sonando como si hubiera aquí una palabra de estas de dragón. Aquí va a haber algo, espérate. Sí, aquí hay palabra. Venga, perfecto. Vacío. ¿Qué? Oh, sí. ¿Qué? Has caído en mi trampa. La avaricia es un cebo estupendo. Aunque es raro que no te haya matado la caída. Casi todos se matan. Procura ignorar a mi infante. Puede que haya tenido mejores días, pero es más útil ahora que ha muerto que cuando vivía. Bien. Veamos si tenemos algo por aquí para acabar con esto lo antes posible. ¿Pero y esto? No te preocupes. No me preocupo, estoy robando a esta gente de aquí. ¡Eh! ¡Si tú estás fuera! Tiene que estar aquí. ¿Rigoberta, sácame? ¿Dónde lo he puesto? A ver. Espera, ¿puedo hacer esto? Necesito que hagas algo. De acuerdo, ¿qué? ¿Qué? Lo haya puesto por aquí. Atacarle. ¡Atácale! Lo haré. ¿Qué ha sido esto? ¿En serio? ¿En serio te dijo eso? Venga. Venga, Rigo. ¡De puta madre! ¡Ayudar! ¡Que me matan a la mujer! No, la ha matado mi mujer. ¿Eres la hostia? ¿Eres la hostia? ¡Qué pasada! Estoy flipando con lo que me cuentaste. Pues poco le ha durado este lo que es el cautiverio. Veneno débil. ¡Ue! Aquí hay... A un tasador de objetos robados. Perfecto. Estoy cogiendo con esto. Encima. Con esto es posible que después ya consiga mi casa en Carrera Blanca. Bueno, vamos a guardar. A ver, te voy a dar cosas. Nos hemos detenido, ¿qué pasa? Sí, Rigoberta, toma. ¿Qué quieres que lleve? Vale, era aquí armas. Te vas a llevar esto. Esperemos que no mueras. Y había algo más por aquí. Esto pesa muy poco. Y esto. Vale. Vamos. Pues yo, respecto a eso que dices, yo ya sabes que suelo jugar al Counter y de hecho suelo seguir bastante a
a los jugadores profesionales y demás. ¿Y alguna vez entraron en algún streaming de alguna chica jugando y los comentarios que lees es que algunos dan... Vale, si tiro de la cadena, ¿qué pasa? Venga, va. Estoy viendo como si hubiera alguien más por aquí. ¿Sí? Ah, toma por culo. Perfecto. ¿Dónde estoy? Ah, de puta madre. Bien, bien. Amatista. Uy. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el señorito? Sí, te estoy oyendo, pero no sé dónde está. Ah, que estás ahí arriba. Llegas a... Tú que eres la puta ama. Dispara. ¿Vienes? ¿O no? Hay algo que te lo... Ah, vale. Ya te salvo yo, cariño. Ya te salvo yo. Ah, pásame, Rin. Pues estamos tú y yo aquí de fiesta de machos en casa. Yo, mira, algo desde que soy padre hay un placer que se me ha quitado, que se me ha prohibido, mejor dicho, que es el... que es el tomarme un café, nada más comer, mientras juego algo. Y por eso hoy, a pesar de que me podía haber echado siesta... Hombre, si haces host, eso se agradece siempre. Vamos a ver si puedo ya... No, cuenca de dragón, eso es. Aún así, el host se agradece siempre. Vamos a vender. No me das miedo, ya lo sabes, aunque seas mayor. Yo solía ser un aventurero. Venga, venga, que quiero conseguir mi casa. Quiero conseguir mi casa. Tenemos armas,
Echa un vistazo. Vamos a ver. Bueno, espera, antes que nada. Me alegro de haber Rigoberta. Sigo aquí. Lo sé. Parece que guarda rencor. No, tenemos que intercambiar cosas. Mira, vamos a dar esto. Me vas a dar esto. Atuendo. No. Llaves, atuendo. ¿Y no tenías nada más? ¿No te había dado nada más? Igual no. Te sigo entonces. Pareces necesitar cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. ¡Ahí está! ¡Gracias por el host! Vale, entonces te voy a vender esto. Esto. Venga, que lo voy a conseguir. Venga ahí. De acuerdo. Vamos a por la casa. Ay, que no puedo vender más cosas. O sea, no puedo. La mayoría de nuestras armas las ha fabricado Adrián Navenichi. Mi mujer es una. El PUBG es una mierda. El PUBG está sobrevalorado. Es un Seto Simulator. Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Atuendo. Sí. Ayer menuda la que se encontró encima. Le pasa como a mí cuando juego al Counter. Yo por eso ya no emito Counter, porque al final estoy súper concentrado. Entonces él justo cuando terminó de jugar vio todo lo que le habíais escrito. ¿Y cómo ando de pesos? ¿Qué te puedo dar? Sigo aquí. ¿Qué quieres que lleve? Vale, vamos a ver si consigo mi casa. A saber lo que le estarías diciendo. Chicos, chicas, perros mayores. A saber lo que le estarías diciendo al pobre Falk. Uepa. Perdonen, señores. Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? A hacer tu buena acción del día. Me alegro de que estés en la ciudad y no ahí fuera. Creo que el Autobot no te bloquea por decir que estamos aburridos. Y esta es, amigos. Pobrecillo, con lo buenazo que es Falk, y yo le llevo a toda mi... A toda mi gente. ¿Eras tú el que me vendías casa? Parece que esta condenada guerra ha enardecido las pasiones de todo el mundo. Yo prefiero mis libros y mis conjuros. No, esto no es. ¿Sabes? Si tienes aptitudes, deberías unirte al colegio de magos de Hibernalia. No, era este. Este era el... Sí. El Jarl... Quiero comprar una casa. Espléndido. Ahora mismo hay una casa disponible. Venga, sí. Maravilloso. Aquí está la llave de tu nuevo hogar. Me gustaría decorar mi casa. Me encantará ayudarte. Hay muchas formas. Y por supuesto, no olvides consultar nuestro. Ahora, ¿qué te gustaría comprar? A ver, de momento nada. Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón. A ver. Quiero ver mi casa. Varios. ¿Dónde está aquí? Aquí.
Vamos a ver. Creo que es la primera vez de todas las que he empezado el Skyrim en el que tengo casa. Ya soy propietario. Por solo 5.000 napos, ya soy propietario. Vamos, Rigoberta. Te vas a poner toda contenta ahí con la... con la choza. Vamos a mi casa, que no están mis padres. ¿Pero dónde está mi casa? A ver, ¿está en mi casa? Pedazo choza que tengo. Pedazo choza, vuelve a pasar, Merlín, no pasa nada. Que estoy mirando mi casa, tía. La casa de Eufrasio. ¡Buah! Sí, todos hemos corrido alguna vez por alguna razón de esas. Mi choza está llena de telarañas, pero guay, mola. ¡Oh! Rigoberta. Baun, shike, baun, baun. No puedo bailar. Baun, shike, baun, baun. A ver, Rigoberta. Pues voy a dormir en la cama. Venga, el primer sueñito ahí en mi cama. ¿Qué? ¿Cómo te has despertado, eh? ¿Eh? ¿Eh? Mira, está hasta mareada y todo. Vale, pues mira, lo primero que vamos a hacer es leer los libros y lo vamos a ir dejando por aquí. Tenía aquí el grimorio este, trampa de alma. Vamos a dejar aquí el tema de dragón, que pesa un montonazo. Lo vamos a dejar aquí. Esto no pesa nada. Hueso de dragón. Los lingotes lo voy a dejar aquí. La piel también lo voy a dejar. Perfecto. Y... ¿tengo algo aquí así que pese? Esto. Colmillos de mamut. Muy bien, gracias por pasarte, Aeris. Perfecto, ahora voy súper ligero. Súper ligerísimo. Vamos a poner el marcador por aquí. ¿Qué pasa, Melesio? Vale, tenemos que tirar hacia allí. Ponemos Melesio. ¡Uy! ¡Uy!
¿Eso qué es? ¿Hay salseo o no hay salseo? Sí, sí hay salseo. ¡Fus! ¿Cómo he apurado ahí? Y tengo por dónde ir por aquí, porque esto me da que... Me da que voy a tener que atravesar montaña, ¿eh? Vamos a tener que atravesar montaña. Vamos a ponernos otro camino. Vamos a intentar por aquí. ¿Qué pasa? He oído ahí un rugido. ¡Cállate, un dragón! Vamos, Rigoberta. Ahí está. Si es que es impresionante este juego, coño. Me sigues, ¿no? No me dejes aquí solo. Encima todavía aquí hay alguno tocando los huevos. Venga. ¿Por dónde subimos, Rigoberta? ¿Qué? Ahí está. Mierda. ¿Vas a aterrizar? ¡Ah! ¡Mierda! ¡No tengo... ¡No tengo arco! ¡Qué cagada! ¡No... ¡Qué cagada! ¡No tengo puto arco! ¡Ahí está! Venga. A ver, espera. Tenía aquí curación. Aterrizar, aterriza. No, me está dando igual, ¿no? Sí. Buah, qué cagada el no tener un... Dale. Dale o dame a mí el... Muere, dragón. Ven. Ahí está. Hoy vas a...
Venga. ¡Venga! ¡Perfecto! Venga ahí. Más escamas de dragón. Nos hemos detenido. ¿Qué pasa? Te sigo entonces. Nada, que ha sido muy épico y ahí tú has estado ahí a lo tuyo. Tengo todavía espacio, perfecto. Bueno, pues después de esta distracción... Vamos a intentar ir hasta aquí. Igual podemos rodear por aquí. Tú sígueme. A ver si por aquí. Me da que por aquí se empieza a acabar el camino ya. ¿Sí, no? Sí, no puedo atravesar ya. ¿Por dónde podría yo cruzar? Igual tengo que dar toda la pedazo de vuelta. Igual tengo que pasar por aquí. Bueno, no sé si tengo que pasar por ahí, pero voy a pasar por ahí. Aquí no me mato. Tú bajas, ¿no? Vale. Melesio, ¿qué pasa, tío? Vamos, Rigoberta. Vamos a cruzar el río por ahí. ¿Qué pasas? ¿En serio? Ah, joder, qué susto, he pensado que se la llevaba ahí ahogada. Ven aquí. ¿Puedes? Hostia, a ver si he perdido a mi mujer aquí ahogada, ¿eh? Ven. ¿En serio? Venga, 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 que llegas. ¿Que llegas? Vale, vale, joder. Vale.
pues sigamos. ¡Oye! ¡Lobos! 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 ¡Dejad a Melesio! ¡Que os reviento! ¡Melesio! ¡Melesio! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No ha pasado nada, Melesio. Uy, mamutes. Voy a quitar aquí el sonido del WhatsApp, ¿o qué? Vale. De momento no vamos a molestar a los mamutes, porque están ahí los gigantes y los gigantes sé que me revientan la cara. A ver, ¿esto lo pasas bien? Es que ya perdí una vez a una acompañante por cruzar así. Tú atacas, ¿no? Sí. Uy, y me quedo mirándolo. Correcto. Vale. Se supone que por aquí tengo una entrada. ¿Qué es esto? Orozheim. Ajá, perfecto. Vamos. ¡Venga! Así, comenzando fuerte. ¡Hala, que te calles! Mira, me voy a quedar con este arco de momento. Porque no tengo... Ah, que te estás curando. Me gustaría darte. Venga, hola. Guapo. Ya ha ido el bandido. ¿Este que tenía? Me quedo con las flechas. Poción de magia. El bastón me lo quedo. Yelmo imperial. Me lo llevo para venderlo. Aquí se están montando aquí la fiesta padre, ¿eh? Espada orca. La espada orca se vende por 75. Me la llevo también. ¿Tú qué llevas, hacha? Sigo aquí. Bueno. Te sigo entonces. Y esto ya está. Venga, al lío.
Una espita. Saco grande, no hay nada. En el cofre, ¿qué hay? Grimorio, altar zombie. No, libros. Alzar zombie, no altar zombie. Alzar zombie. Aquí no hay nada que merezca la pena. Venga, a ver qué hay por aquí. Ah, espera, tenía el diario del bandido, era, ¿no? Malditos gigantes, con un solo mamut podríamos alimentarnos durante un mes, pero ellos los pastorean como a ganado y nunca les quitan un ojo de encima. Hemos cazado todo en esta región y ya no queda nada. Si no cazamos algo pronto, tendremos que buscarnos otro lugar para acampar. Y me los he cargado, así de gratis. Si no eran tan mala gente. Qué guapo. Nada, tengo que recopilar dinero. O sea, tengo que recaudar dinero. Así que me llevo esto, esto, esto. No es que te quisiera dejar ahí en pelotillas, pero tengo que recoger dinero para comprar movidas. O sea, ahora tengo que salir. Pues mira, te lo voy a dar todo. Bueno, no, vamos, aunque sea andando. Que no puedo con todo lo que llevo. Porque no me deja hacer ahora viaje rápido, ¿no? Mientras vaya sobrecargado. Vale, vamos a intercambiar cosas. A ti te voy a dar el bastón de llamas, la espada orca, estas botas. ¡Hala! Vamos. Y con eso ya debería bastar. Vale, ahora sí me tengo que salir fuera. Así que vamos ahora aquí a Carrera Blanca. Sí. Que con un poco de suerte es de día o empieza a ser de día. Ah, es de día, perfecto. Y puedo venderla a este señor. Tenemos armas pequeñas y grandes. Mazas, dagas, esa clase de cosas. A ver, tenemos que intercambiar. Me tienes que dar esta. Esto, 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 esto. Esto, esto. ¿Tienes algo más? No, eso te lo quedas. Me alegro de haber hecho negocios contigo. Pareces necesitar un... ¿Buscas protección o provocar daño? Vale, de momento busco venderte cosas. Entonces, te voy a vender esto. ¿Por qué hay cosas que no te puedo...? Ah, igual hay... Claro, igual hay movidas que no me puedes comprar tú. No todo me sirve para... Esto te lo vendo, esto te lo vendo. Ya, pero sigo sin poder venderte nada.
Sigo sin poder venderte absolutamente nada. Entonces, ¿a quién más le puedo vender? ¿A ti? Tengo bueno. No me van a glorio de ser. Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. No. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. Sigo aquí. A ver, que esto es súper difícil. Parece que no puedo aquí. Me vas a llevar. Bueno, de momento, igual me llevas un hueso de dragón o algo así. Escamas. Te sigo. Ahí está. Y ahora vamos a comprobar. Soy el comandante de la guardia de Carrera Blanca. Vamos a comprobar. Adornos y cosillas en venta de la mano de. A ver si en el almacén de Belezor si me compran. Te guste, dímelo. Pues vamos a ver. Todo está a la venta. Todo. Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. Aquí está, vale. Esto sí te puedo vender. Bastón de chispas. Bastón de llamas. Bastón de valor. Atuendo. Collares. El yelmo. Vuelve cuando quieras. Vale, y tengo 1000. ¿Puedo hacer algo con 1000? Creo que no puedo hacer nada, ¿no? Ni una estantería ni nada así para libros. Tal vez en otra ocasión te revele tu destino. Que no sé ni qué mobiliario puedo pillar. Ahí, ahí, dale fuerte. Tienes aspecto cansado. En la yegua abanderada te pueden ofrecer una cama. Ah, ya tengo mi propia cama. A ver, ¿qué puedo comprarte? ¿Y por cuánto? El Jarl está muy ocupado. Me encantará ayudarte. Y por supuesto, no. Ahora, ¿qué te gustaría comprar? Muebles para el dormitorio. Decoración para el desván. Muebles para el dormitorio. Muy bien, me encargaré de todo. La próxima vez que visite. ¿Hay algo más que quieras comprar? Pues sí, ya que estoy. Decoración para el comedor. Muy bien, ¿hay algo más que quieras comprar? Y muebles para la cocina. Muy bien, ¿hay algo más que quieras comprar? A ver, sala de estar. Muy bien. ¿Hay algo más que quieras comprar? Y ya no me queda más oro. Vale, voy a ver cómo está mi casa. Voy a ver cómo está mi casa y ya lo voy a dejar ahí. Creo que era por aquí, ¿no? Tengo estanterías para libros, a ver. Epa. Buah, flipas.
Venga, voy a dejar aquí. Dejar. Camas. Hueso de dragón. Y las pieles. Vale, aquí el tema de ropa. Dinero. Mola. Mola mucho mi casa. Me mola mucho. Bueno, pues ya voy a guardar aquí. ¿Qué te parece, Rigoberta? Bueno, chavales, si alguno de vosotros me está viendo, gracias por haberme visto, gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente.